Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de Seven Deadly Sins Grand Cross, bienvenidos a un nuevo Novedades desde Japón, que cada vez es menos desde Japón, porque recordad que esto nos debería llegar a nosotros el día 8 de junio, no a mucho tardar. Ya sabéis que nos queda nada más que esta colaboración y Zeldris por aparecer. Y ahora que ha aparecido esto, básicamente el equipo de demonios ha pasado a un segundo plano, pero a un segundo plano, que la verdad es que da bastante miedo lo que puede llegar a ser hacer este Arturo y lo que puede llegar a convertir el meta, sobre todo de PvP. Ya sabéis que, bueno, por desgracia o por suerte o básicamente como lo veáis, en el PvE podemos usar prácticamente lo que nos dé la gana, pero ahora en el PvP tanto los demonios estaban rotísimos y ahora los humanos van a estar totalmente rotos. Así que sin más, vamos a darle caña, nos vamos directamente al foro oficial de Netmapru de la versión japonesa, donde tenemos toda esta información que la hemos visto hoy estando en directo. Así que, si por favor no te quieres perder los directos, o si por favor no, por favor no te pierdas los directos, pues básicamente tenéis el enlace en la descripción, nos enteramos de todo este tipo de cosas y aparte hacemos muchas más cositas juntitos. ¡Gente! Nuevo Arturo, y no es el Arturo que todos pensábamos, no es el Arturo Festival, sino que esto es un prefest. Así que ya nos podemos hacer una idea de que el aniversario debería ser ese Starossa gigamamadísimo. Esto significaría que tendríamos dos Holy Wars seguidos, es decir, Zeldris y justo después Starossa. Es bastante probable, no lo descartemos, así que mucho cuidado con las gemitas que gastemos en Zeldris, porque nos pueden jugar una mala pasada, teniendo en cuenta que si luego viene Starossa, muy posiblemente sea un banner bastante, bastante similar. Voy a pegar una pequeña traducción en lo que sería el banner del principio, porque hay un pequeño mapa que no sé qué es lo que pone. No, esto no es nada interesante, vale, ya sé lo que es el mapa. Y vamos a ver todas las novedades que hay en esta versión JP. Y esto, todo esto entra mañana. Así que vamos al lío, vamos a empezar. Aquí tenemos todas y cada una de las cosas, que ya las tengo todas desglosadas en otro lado. Así que lo primero, tenemos el Step Up Banner, donde vamos a poder conseguir a Arturo tirando 300 diamantes. Vuelven los Step Up Banner, cosa que se agradece un montón. Y como veis, tenemos tiradas por una gemita. El Step 2 y el Step 7 es por una gemita. Una auténtica gozada. 242 diamantes por conseguir un personaje tan top como este. El Step Up lo vamos a poder repetir las veces que nos dé la gana. Y lo que vamos a tener dentro del banner son cosas bastante interesantes. Tenemos a Elate, personaje muy decente. Belion, es una mierda. No tendríamos Death Pierce, Hellbrand, bueno, algo decente, algo poco decente tendría que haber. Pero hay cosas interesantes como Matrona, que ya sabéis que se utilizará para el próximo Guild Boss. Cosas como Zaratras, que nos vendrá bien para el enemigo del level 90, para hacer awaken a nuestros personajes a level 90. Y luego teníamos personajes como Eastin, Mono, Valenti, MK2 y Camila. En general, el banner es decente, en general el banner es bastante, bastante bueno. Así que podremos aprovecharlo al mismo tiempo que buscamos a ese Arturo con los máximos dupes posibles, porque es una auténtica bestia. De hecho, si veo apoyo en este vídeo, gente, tendréis un vídeo analizando al Arturo ya, o sea, ya, lo tendréis hoy. Si veo bastante apoyo en este vídeo, no sé cuántos likes, es que no suelo mirar mucho los likes, pero si veo que hay bastante apoyo, insisto, tendréis un videíto también analizando a Arturo, que es una auténtica bestia. Lo comentaremos un poco por encima en este vídeo, pero en ese vídeo aparte lo comentaremos más en detalle, ¿no? Aquí que tenemos la típica loyalty, que por completarla pues iremos consiguiendo recompensitas, nada realmente increíble, pero lo que importa es que por 242 diamantes, mejor dicho, vamos a poder conseguir a este personaje de una forma, pues bueno, bastante asegurada y sin gastar muchísimos diamantes, que luego nos vendría bien para lo que sería el aniversario como tal. Así que perfecto. Este sería el personaje, insisto, luego lo veremos. Este sería uno de los eventos, el típico eventito este de elegir los caminos y de coger recompensas. La última vez que apareció se me olvidó totalmente hacerlo, porque era bastante mediocre las recompensas que nos ofrecían. Y también nuevos bosses. Vamos a tener un total de, creo que son 3 bosses activos al mismo tiempo. Y básicamente, pues bueno, la típica tienda de exchange. También tendremos una skin de Merlin totalmente gratis por completar un total de 12 veces estos eventos. Luego tendremos que hacerlo hasta 24. No es muy complicado, lo haremos sin ningún tipo de problema. Y aparte, una exchange shop donde podremos conseguir una skin completa para Ellie Hawk y también muchos más recursos. Este eventito es lo de menos, porque lo importante viene ahora. Super Boss Battle, Final Boss de de Derieri y Monspeed. No me gusta, personalmente, lo que es la skin de Derieri, la armadura mola un montón, pero a mí Derieri con el pelo corto no me termina de gustar.
Sin embargo, bastante chulo lo que es la armadura. Y Monspeed un poquito soso, personalmente. De igual manera, muy pero que muy chulo, como siempre, un nuevo Final Boss. Al igual que nosotros deberíamos tener dentro de relativamente poco el de Meláscula y el de Galán, pues será más o menos igual. Por estar dentro del 50% de los jugadores, tendremos la skin de estos dos personajes, bueno, de Derieri, y en la tienda podremos conseguir la skin de Monspeed, un personaje que, bueno, no se usa tanto como Derieri, pero que está bastante bien y en algunos equipos podría llegar a entrar. Así que esto es lo que vamos a poder conseguir en este nuevo Super Final Boss, el cual pues imagino que estará activo durante 2 semanas. ¿Cuándo llegará esto a global? No lo sé, porque como os había mencionado, estamos actualmente en un Final Boss que durará esas 2 semanitas y luego a priori aún nos falta por entrar el de Meláscula y Galán. A lo mejor nos los meten todos seguidos, es probable, quién sabe, ya iremos saliendo de dudas un poquito más adelante. Y aquí tenemos al Arturo. Vamos a ver lo que hace el personaje estéticamente, porque ya os digo que esto lo desarrollaré en otro vídeo aparte, porque es una completa locura. Así que vamos allá, voy a mutear un segundo el jueguito y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este Arturito. Se ceba, ¿eh? Ya sabéis que yo con Arturo tengo un pequeño problema. Pero el personaje está muy pero que muy chulo. La estética de la ulti mola un montón. Estos son los anteriores portadores de Excalibur, si no recuerdo mal. Sin más, tiene muy muy buena pinta. Y aparte tendremos unas skins bastante refacheras para el personaje. Algunas de ellas UR y otra SSR. Estas a priori, cuando acabe el evento, también estarán disponibles por gemitas. Así que perfecto. Pero bueno, gente, hasta aquí el videito. Realmente no tengo mucho más que mencionar. Me ha sorprendido muy pero que muy gratamente que este no sea el personaje festival, pero al mismo tiempo deja bastantes incógnitas en el sentido de ¿saldrá ahora el festival de Holy War o qué saldrá? Porque sí que es cierto que la información liqueada que había hasta el momento nos hablaba de este Arturo, que todo el mundo pensaba que iba a ser festival, pero al final ha resultado ser un pre-festival. Bueno, realmente tampoco nadie nos dice que justo después de esto nos venga un festival, pero cuadra perfectamente para las fechas del aniversario. Y teniendo en cuenta que esto es un bait de gemas bastante gordo, yo creo encarecidamente que justo después de esto nos cuelan el Starossa y nos dan bien fuerte por detrás. Tengo bastante miedo, pero al mismo tiempo estoy bastante hypeado porque vuelven por fin los banners por el Steps. No teníamos ninguno desde la Jericho Roja, pero es que antes, si no recuerdo mal, no había aparecido nunca más. O sea nunca más en muchísimo tiempo, a lo mejor meses y meses y meses, una auténtica barbaridad. Pero bueno, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis que va a ocurrir. Si pensáis que después de este pre-festival o después de este banner tendremos directamente un festival de Holy War, o si por lo contrario pensáis que tendríamos un festival de los de Seven Deadly Sins, donde tenemos un personaje de los buenos. Yo ya después de esto, creo que Starossa está más cerca que nunca. Y a pesar de que esto complementa muy pero que muy fuerte el team de humanos, ya veremos qué es lo que acaba haciendo Starossa con el team de demonios. Así que me despido por aquí, me despido con este pedazo de Arturo, el cual tendréis en análisis en el canal en el caso de que lo apoyéis. Nada más, espero que te haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, dale un pedazo de like, suscríbete al canal para más contenido diario de One Piece, iba a decir, de Seven Deadly Sins Grand Cross, y nos vemos en el próximo vídeo.